ven? Shop in Oaxaca. Thank you.
junto con cuatro águilas en la parte de abajo, ya siempre podrán encontrar un busto en su honor. Y ya que ahí que lo están buscando, porque ya se lo robaron, y ya se lo robaron en México, se encuentran justo aquí del lado derecho. Como ejemplo, podemos ver este pequeño busto que nos gusta, pero la verdad es que es muy pequeño. Tiene mucho más grande las máscaras de espada que tenemos ahí en el verde, ¿verdad? Pero bueno, este pequeño busto es el único momento en toda la ciudad de los Alpantes, ¿no? Cuando digo el honor, mucha gente me reclama y me dice que me bien, que me lo merece, que me merece todavía de tener, pero bueno. Yo opino que desde el punto en que fue oaxaqueño, que me dice que no tengo ningún otro reconocimiento, ellos podrían verse un poquito más grande, ¿no? Bueno, él no se tiene en Ciudad de Oaxaca, en casa de sus padres, una casa que se encuentra justo al frente de la República de Nuestra Señora de la Soledad, y se encuentra muy cerca de la catedral, a unas cuantas cuadras de la calle de Independencia. En frente de esta iglesia encontramos una primaria que lleva el nombre de Gregorio Torres Quintero. Esta primaria se encuentra dentro de lo que ustedes anteriormente en la casa de los padres de máximo tipo de educación. Bueno, vamos a encontrar también de este... Pero bueno, ya dejando a un lado lo que es la historia, quiero contarles que como todo personaje famoso, y más siendo oaxaqueño, siempre va a dar chismes. Uno de los chismes más sonados de este personaje viene de la reunión de chismes. It's dark, we can't see the wires. No, but there are no here. No, okay. It's too, only a few. This street, they take them almost all of them out. They put it down the street.